Hola soy Blacaesar9, y como ya han visto vídeos de Alex tu compa, y el Kofmaster de la censura estúpida en el anime, y yo no me quería quedar atrás así que daré un pequeño aporte. Así que este vídeo complemento, si de casualidad no han visto los vídeos sobre la censura de los mencionados autores, dejo los links al lado derecho. Comenzaremos por el orden de temporadas, comenzando con el segundo capítulo, en la tienda del abuelo de Yuji, vemos claramente un póster con el soldado del fulgor negro, y el dragón de las arpías, cuando en realidad en la versión japonesa vemos al escarabajo Hércules y al guardián Celta. Después podemos ver otras modificaciones en cartas como la es en la carta de polimerización, que en los juegos normales para PC, no es censurada y se deja la versión japonesa. Y así en estos casos, son muy repetitivos y estúpidos. La escena donde Mako atraviesa un pez con su arpón es cortada en la versión americana. Y en el mismo capítulo donde Mako Tsunami pelea contra Yuji, podemos ver que el campo en la versión japonesa tiene menos extensión de tierra. Uno de los ejemplos de censura, como lo vimos en el vídeo de censura en las cartas que quitan o iluminan estas, y es en este caso donde los chicos malos se van a enfrentar contra Kaiba, y este al no poder defenderse se lanza desde la ventana. Un poco de vino es malo, se cambió por jugo de manzana. E incluso aunque los textos estuvieran en inglés, para evitar problemas como estos, los americanos, al no entender su propia letra, decidieron censurarla como lo ven en estas escenas. Un ejemplo claro, es que en la versión japonesa, donde Kaiba hackeaba el sistema de Pegasus, hay un letrero con la leyenda de no acceso, y en la versión americana fue cambiado por el símbolo de prohibición. Hay más ejemplos como los de a continuación. Y aunque sea vino, pero parezca sangre, esto es censurado. Un ejemplo gráfico, donde en la versión japonesa, colocan el número respectivo de estrellas, fue borrado en la versión americana. Un ejemplo por el cual siempre alguien se encuentra a personas que no saben jugar, es por algunas idioteces que cometen en la serie. En un duelo de Joy, él convoca al espadachín de la flama, siendo esta en la versión japonesa, un monstruo normal, pero los gringos la cambiaron a ser un monstruo fusión, y ahí no había alguna explicación de cómo convocarlo sin realizar la fusión. Y una censura importante, aunque ya se haya destacado, fue el corte total de cuando en el pasado Mai Valentine trabajaba en un casino. Igualmente cuando ciertos pervertidos querían vergatea en el baño, y May les da a su merecido. Aun aunque sea publicidad para ellos de su famoso refresco, no hay perdón para los gringos. Una de las censuras importantes es cuando hay monstruos mutilados, o cortados, por pequeño y diminuto y ni siquiera a la vista, se censura esto. Más y más censura en armas y en ataques. A los hermanos Paradoja, les fue volteado el signo, el kanji, de su cabeza aquí en un flashback de tea cuando se hizo amiga de yuji resalta esto cuando tea trabajaba en burger world de mesera ella en su casillero encuentra una nota en la cual aparece una foto con su uniforme de trabajo y no unas zapatillas de ballet Thea asiste a una bodega donde un pervertido la video captura las escenas fueron borradas y la cámara fue censurada al final del flashback ella tiene una mirada muy expresiva de tristeza donde en la versión americana es cambiada bueno, continuo en el duelo de Kaiba versus Yuji, donde en la versión japonesa aquí hay un error, porque Kaiba juega una carta llamada el regalo de la elfa mística, en la versión americana se coloca como trampa y que en la versión japonesa su nombre en realidad es la bendición de la elfa mística, corrigiendo el error. Más tarde para comprobar lo que digo, después la activa como carta, en la versión japonesa esta aparece como mágica, cuando en la versión americana esta aparece en su forma real en el juego como trampa. Podemos ver más cambios estúpidos a las cartas originales, pero algunas siendo mejoradas. Cero tolerancias hacia las bebidas alcohólicas, si como si ustedes gringos no se pusieran hasta la madre de alcohol, ¿verdad? En un capítulo donde Yuji persigue la carta del alma de su abuelo, este lo conduce en una ladera, donde en la versión japonesa podemos ver tres cruces, esto fue editado y cambiado a solo luces en forma de conos. También una escena graciosa del mismo capítulo fue cortada. Bueno, los tres personajes secundarios haciendo su servicio fan jajajajaja, xd. Bueno, en esta escena tenían que escalar una cuerda. Tristan le dijo a Tea que subiera primero, así si ella cae él la atrapa. Esta dijo que no. Él preguntó, ¿por qué no? Tea le dijo que era un idiota por no entender mientras ella se sujetaba su falda. El tonto de Tristan se quedó sin entender. Bakura le explicó y entonces la solución fue que ambos fueran detrás de ella pero vendados de los ojos. En la versión americana fue cortada la escena donde ellos se quitan las vendas de los ojos. Otra escena del mismo capítulo es cuando Yuji ve cuando las cruces se consumen en una especie de flamas plateadas. En el duelo de Yuji contra Mai, no hay mucho que decir, simplemente la censura a las arpías de Mai. En el duelo de Joy contra el bandido Kit, la censura que más resalta el que en la versión americana es cortada la escena donde es partido por la mitad el monstruo de Joy por un fondo negro, y es cortada la escena donde aparece ya cortado su monstruo. Veo que sean hologramas, deben ser censurados. Esto lo considero nada a comparación de Happy Tree Friends y estos vídeos puede accesar cualquier niño, sin ni siquiera tener una cuenta de YouTube. Además que que no piden el registro. Esta animación es violencia animada y es el reflejo de lo que es Estados Unidos. Ya no quiero salirme del tema, continuamos. En el mismo duelo, tras perder el bandido contra Joy, él da un salto desafiando la gravedad. Y este amenaza a Pegasus, él no se muestra intimidado, ya que en la versión americana lo ponen con su arma invisible, al disparar, deja imaginariamente herido, y como si fuera una defensa para todo Pegasus abre una trampa del suelo. En el duelo final, de Yuji contra Pegasus, este juega a la arquera roja, como siempre, aunque dure fracciones de segundos una imagen, cualquier desnudez debe de ser cubierta. Bueno, no es que esté en contra, pero cuando uno crece, con las películas que la mayoría se basan en violencia y sexo, al diablo la moral, y con todo lo aprendido en la niñez. Continuando, Pegasus activa una carta trampa cuando él ataca con su convoca al cráneo, él activa la carta del desplazamiento. Esta tiene en la versión japonesa el símbolo del hexagrama, y el fondo es cambiado al círculo de los hechizos. En una escena donde se puede ver a los guardias de Pegasus junto a Tristán y Bakura, los guardias en la versión japonesa están armados, pero en la versión americana se ven totalmente expuestos al ataque de Bakura utilizando la carta de cambio de energía. En otra, es cortada la escena donde los guardias tratan de defenderse del escarabajo come hombres, disparándole varias veces. Es cortada la siguiente escena. En el duelo de Pegasus contra Yuji, su alter ego, Yami, le dice a Pegasus lo siguiente. Pegasus, tú creaste el duelo de monstruos, por lo que debes de saber la línea entre ganar y perder. Él contesta, un duelista debe confiar en la intuición y la sentencia. Yami le respondió con lo siguiente. Si puedes hacer eso, ganarás. Sentencia se basa en la experiencia y la confianza, mientras que la intuición exige valor. Por confiar en el ojo del milenio, Pegasus ha perdido el espíritu de un verdadero duelista. Yami dice lo siguiente después de esto. Que su compañero tiene más coraje que él. Yuji aparece. Sonriendo en la espalda de Yami. Podemos ver más cambios en los hexagramas. Ya visto en previos vídeos el pasado de la esposa de Pegasus. Siendo cortada la escena donde él ve a su fallecida esposa, cambiada por una lápida, usada en un episodio anterior. Bueno, se debe aclarar una cosa: no queda muy bien clara la situación, ya que Pegasus se refiere a Cecilia, como su amante, y no precisamente su esposa. Cuando él parte a Egipto, se encuentra con Shadi, quien le introduce el ojo milenario. Se cortan estas escenas. Igualmente, donde le es quitado bruscamente el ojo del milenio a Pegasus, y Bakura lame la sangre del ojo. Aquí una reverenda metida de pata de los monos gringos de Four Kips, cambiando el ataque de un monstruo, de 1400 a 400 en términos de ataque, esto en el duelo de Rebeca contra Yuji. Parece que para los gringos les es intolerante que otra cultura utiliza sus palabras, así que son cambiadas por señales o cualquier símbolo referente. En este caso el lugar, llamado en traducción de inglés a español, juegos de aventuras, es simplemente la letra K. Creo que esto hace fácilmente referencia a un cereal, no que no permitían publicidad. Jajajaja, ja, 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 qué pendejos. Igualmente con letreros con la leyenda, manténgase fuera. En la versión americana, solo colocan el símbolo. Más y más censura, por lo regular, los capítulos donde sale Mai, sale más censura. También es cortada la escena de acercamiento al traje de Joy. Bueno, aquí, en esta escena japonesa, podemos fijarnos bien en las piedras, que aunque no simbolicen una cruz, estas son modificadas en la versión de América, esto es un cambio estúpido. Una cosa es la creatividad, y otra cosa es el ingenio de cubrir la creatividad. En el capítulo del duelo de Otoji Ryuiri, o más bien Duke Devlin, contra Yuji. Hay una escena, encuentren todas las diferencias, apuesto que no tardaron, ya que se modificaron todos los símbolos. Bueno, hasta aquí la censura en la primera temporada, próximamente esperen los vídeos donde mostraré las siguientes partes. Hasta mi próximo vídeo.